Aquitania nace en el año 1990, fruto de la amistad de Felipe Solmignac, enólogo y viticultor también chileno, con tres franceses, Bruno Prat, Paul Pontalier y Gislaine de Montgolfier. Empezaron a plantar esta viña entre los años 1991 y 1902, siendo una característica importante el pequeño tamaño de la viña, pero la alta calidad que tienen los vinos. Solamente hay 2 hectáreas de Cabernet Sauvignon aquí y 3 hectáreas de Syrah. Las degustaciones se hacen al final de recorrer la viña. Existen 2 tipos de degustación, las degustaciones reserva o premium. En las reservas se degustan 3 vinos reserva, 2 vinos tintos y un rosé. Y en los vinos premium, los 2 Sol de Sol, Chardonnay y Pinot Noir, y finalmente el Lazuli, que es el vino icono de la viña. Junto a IGV, les invito a que nos conozcan. Somos una viña con un terroir favorecido. Tenemos la cordillera, tenemos un suelo especial, tenemos el clima. Todo eso porque estamos ubicados en el Valle Alto Maipo. Así que los esperamos, nos caracterizamos por la alta calidad de nuestros vinos y no se van a arrepentir.